Reuben James. In my song I live again, and the phrases that I rhyme are just a footsteps out of time, from the time when I knew you, Reuben James. Reuben James. Estamos al inicio de lo que será la segunda subasta internacional del café en el Parque Nacional Eco Palomar en San Luis de Chuaro. Para apreciar esta segunda subasta que está siendo organizada por Hanlai Coffee y dirigida por el gran José Jorge Durán. Tiempo Extremo vive el turismo y apoya a la región Junín en este gran evento de agricultura y cultura en este lugar hermoso de San Luis de Chuaro, Junín. Tiempo Extremo, allá vamos. The gossip of Madison County died with child. Although your skin was black, you were the one that didn't turn your back. General, es un honor de tenerlo aquí. Y en nombre de los productores, nuestra presidenta de la cooperativa Eco Palomar quiere hacer entrega de este reconocimiento en nombre de esas 6,000 familias cafetaleras, en nombre de esos 17 anexos de esta zona del Palomar que conforman el Parque Nacional del Café. Muchas gracias, señor general. Proceda, señora presidenta. Me in the rain, just to sing one last refrain for Reuben James. Reuben James, will you still walk the bird field? Y encontramos al general del pueblo, al señor Lavado. Cuénteme sobre lo que usted ha logrado durante estos años para esta gran comunidad, esta zona del Palomar. Bueno, lo que hemos logrado es simplemente lo que siempre hace el ejército en cuanto al apoyo al desarrollo nacional. Perfecto. Mira, Lucho, lo han condecorado, mira, con la medalla de honor aquí. Bueno, ha sido algo impresionante porque José Jorge le ha demostrado su cariño, porque usted ha sido de gran valor para hacer esta carretera que ha estado abandonada por años. A nombre del ejército, nuestro comandante general del ejército, todas las guarniciones del ejército a nivel nacional siempre estarán al lado del pueblo, porque somos del pueblo, y apoyando y apostando todo tipo de iniciativas que formen el desarrollo y la pacificación nacional. Reuben James. Por ello hemos decidido participar hoy en esta subasta, porque quiero que el gobierno regional, sus trabajadores, al consumir cafecito, lo haga el café de Selva Central, de San Luis de Chuaro, y lo mejor que tiene nuestra Selva Central. Así que por ello me animo a participar en esta subasta. Muchas gracias. Reuben James, Reuben James, will you still walk the bird fields of... 500 is very cheap price, so we have to be fair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? Shadow on the wall tells me the sun is going down. $1,450 debe irse por más de $1,250, ¿sí o no? ¡Sí! It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my part. Segundo lugar es Highland Coffee Chanchamayo. Un aplauso para Chanchamayo Highland Coffee. Segundo lugar, entonces. Agricultor René Guaya.
the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Y os pregunto, ¿cuánta plata mueve el café en la caficultura nacional, en las agroexportaciones? Y no hemos logrado que ellos lleguen a Palacio de Gobierno. Dejo en mis manos, señor presidente, para mí es un orgullo que una zona golpeada de San Chico Palomar hoy día ocupa este primer puesto. Still need some company. $2,300. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. José Jorge, impresionante, ha vendido el café más caro acá en San Chiro Palomar. Superamos a $1,645. Yo quería superar pero los $3,000, pero ya es un éxito. Para el próximo año sacamos más precios trayendo a Red Bull Coffee. ¿Quién ha sido el ganador de esa subasta? Es San Chiro Palomar, es un agricultor pobre de las partes más altas y de las partes olvidadas. Muy bien. Mucho emocionante, ha sido algo impresionante, se ha batido el récord y acá puede ver al comprador, al señor Bob, que ha venido de los Estados Unidos para hacer esta compra. Ha pagado $2,350 por el quintal. Impresionante, impresionante, Lucho. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. Sí, Lucho, encontramos a Heidi Castrillón, empresaria peruana norteamericana, ha estado como ¿tú has estado como? Martillera. ¿Cómo llegas a este evento aquí en Junín? Bueno, el año pasado fui invitada por José Jorge y este año también, obviamente, con todos los colegas de prensa, hemos venido desde Lima y a este importante evento. Realmente es un orgullo para todos nosotros. Se batió récord de café en la subasta, $2,350 de la zona de aquí de San Chiro Palomar, ha sido el ganador. Correcto, sí, la verdad es una alegría, creo que todos están muy contentos porque es el ganador del primer puesto, es una persona que se ha esforzado y que ha tenido interés, inspirado también. El año pasado quedó en tercer lugar y este año ha querido ganar el premio y lo ha conseguido, así es que definitivamente es muy bueno. Sí, Lucho, la martillera oficial Heidi Castrillón, poncha la mira, acá dice subasta internacional de café fino. Increíble, ¿verdad? Eres toda una reina. Gracias, no, a ustedes y gracias a todos los amigos de la prensa y siempre síganos con Tiempo Extremo.